El presidente del Comité Olímpico Internacional, Thomas Bach, dijo que entiende por qué los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 tendrían que ser cancelados si no pueden celebrarse en 2021. Los Juegos Olímpicos de Verano 2020 fueron aplazados para 2021 por la pandemia global de COVID-19. El comité organizador comunicó a finales de abril que si los Juegos de Tokio no se celebrarán en 2021 por el coronavirus, no se celebrarán nunca. Por su parte, el director ejecutivo del comité organizador de los Juegos, Toshiro Muto, afirmó que ni este organismo ni el gobierno de Japón han señalado en ningún momento que 2021 fuera la última opción para celebrar la justa deportiva. Thomas Bach señaló que el comité no quiere celebrar los Juegos Olímpicos en Tokio sin espectadores.